Así que amigos, el presidente de Venezuela, el presidente verdaderamente constitucional, Juan Guaidó, acaba de regresar por el aeropuerto de Caracas al país, donde ha sido recibido por una multitud no solo de simpatizantes, sino de agresores, ¿no? De fieles al castrochavismo. Le han montado una especie de mitin de repudio ahí en el aeropuerto de Maiquetía, por donde llegó este martes, y en este sentido hay que decir que el mitin de repudio no tuvo gran éxito, ¿no? Aunque fue insultado, golpeado de cierta manera, ¿no? Le tiraron algunos manotazos, algunos polvos y líquidos, inclusive se pudo ver en algunas grabaciones, pero finalmente salió ileso de esta arremetida del castrochavismo, ¿no? Que le había prometido que no podría ingresar al país so pena de ser arrestado. Finalmente no lo fue, de manera que es evidente que el chavismo, el castrochavismo, teme represalias de las principales potencias mundiales, particularmente de Estados Unidos, y se ha llamado a contar y ha decidido no apresarlo, pero sí montó este mitin de repudio, esta serie de espectáculos habituales en los países totalitarios, donde una multitud pagada u organizada por el poder, por el Estado totalitario, es conducido a un punto determinado donde a partir de un momento X, cuando aparece su víctima, es insultada, golpeada, se le arrojan piedras, huevos, etcétera, como ha pasado habitualmente en Cuba en distintos momentos de su historia, cuando ha sido preciso para el poder llamar a la razón, entre comillas, a sus opositores. De manera tal que en esta edición del informativo Versovisión de la Noticia Rimada vamos a darles, a cantarles, ¿no?, un aspecto de esta llegada del presidente Guaidó a Venezuela. Esta particular arremetida castrochavista que no tuvo éxito. Y dice así: han insultado a Guaidó al llegar al aeropuerto, casi que lo dejan muerto del dale al que no te dio. Mas el valiente alcanzó su acerada camioneta y ante la cobarde treta tendida por el chavismo, exclamó todo civismo: la libertad es la meta. 200 lo esperaban financiados por Maduro, mas él continuó seguro mientras las masas temblaban. Fue entonces cuando alcanzaban su carro color acero, que clamó en el aguacero de vivas, golpes e insultos: habrá comida e indultos, Venezuela es lo primero. Muchas gracias, amigos.